Conversamos, amigas, amigos, con Natán Olivos. Natán es delegado presidencial provincial de Tamaraguar en Chile. Y justamente con usted quería conversar acerca de esta situación que se ha vivido en la zona. Entendemos perfectamente que las leyes deben respetarse, pero según hemos leído, hay muchas informaciones que hablan de que esta ley de migraciones que está aplicándose se ha tomado supuestamente de forma improvisada. ¿Qué piensa usted al respecto, Natán? No, a ver, lo que pasa es que como toda nueva ley, hay que recordar que la ley migratoria de Chile, que regía hasta solo hace dos días atrás, era del año 1974 aproximadamente. Por lo tanto, era una ley que no tenía, tenía otra realidad, otro contexto y tenía, digamos, otra normativa. Hoy día la nueva ley migratoria, que se está aplicando recién, obviamente requiere un periodo de implementación que es natural, porque tienen que tomar conocimiento, que ya lo tienen, las policías, también, digamos, los organismos jurídicos, el Poder Judicial. Entonces, acaba de ser aprobado el reglamento de esta ley, porque esta ley ya había sido aprobada hace ya algunos meses, y el reglamento finalmente es lo que hace que se ponga en marcha este nuevo sistema regulatorio de lo que es el tema migratorio. En ese sentido también comienza a operar una nueva institucionalidad que es el Servicio Nacional de Migración, que anteriormente operaba como un departamento de migraciones que estaba, dependía, digamos, del Ministerio del Interior. Por lo tanto, son varios aspectos que se ponen en marcha con esta ley. Por lo tanto, claro, siempre hay una marcha blanca, hay un proceso, digamos, de instalación de poder comenzar a operar con esta ley. Sin embargo, ya desde el primer día nosotros realizamos ya procesos de reconducción, por ejemplo, que es uno de los aspectos claves que contiene esta nueva ley, ¿ya? Que la ley anterior no lo contemplaba. La ley anterior solamente contemplaba como máxima sanción por un ingreso, por paso no habilitado, lo que era la expulsión. Hoy día la nueva ley también contempla la expulsión con otras condiciones y también, por supuesto, con otras sanciones asociadas, por ejemplo, el no permitir el ingreso al país durante un periodo determinado de tiempo, pero además está esta nueva herramienta legal que es la reconducción inmediata en frontera y que además deja una sanción de 6 meses de prohibición de ingreso regular al país. Y ¿qué ocurre con estas personas que estaban, digamos, en el proceso justamente de entrar a Chile? Digo, sobre todo, hay un grupo de venezolanos importante, un grupo importante, digo, en cuanto a número, de personas que se encontraban justamente en la frontera entre Bolivia y Chile. ¿Qué ocurre con estas personas? ¿Permanecerán en Bolivia? ¿Deben permanecer en Bolivia? Deben permanecer en Bolivia. Mira, nosotros las leyes, como tú bien debes saber, Sergio, no tienen solamente el efecto de tener que aplicarlas. O sea, la ley en realidad lo que busca es desincentivar una conducta. Claro. Por lo tanto, lo que busca esta ley es que aquellas personas que deseen venir a Chile, Chile nunca ha cerrado sus puertas a la migración, pero de manera ordenada, claro, regulada y como corresponde, no entrando por la ventana. O sea, yo cuando voy a la casa de alguien, toco la puerta, toco el timbre, ingreso como corresponde. Por lo tanto, lo que el llamado es a no ingresar nuevamente, no querer hacer este ingreso por paso no habilitado, porque hoy día, además, con la nueva normativa, es una muy mala idea, es la peor idea que se puede tener querer ingresar de esa manera, porque no vas a tener ninguna posibilidad. Primero, la nueva ley no contempla ningún proceso de regularización estando dentro de Chile. Segundo, si eres detectado ingresando por un paso no habilitado, vas a ser reconducido y vas a quedar con un impedimento de ingresar a Chile durante 6 meses y además eso obviamente queda en un registro, que después obviamente genera también, queda ese registro para cualquier solicitud posterior. Y por supuesto, si eres detectado posteriormente, supongamos que ingresaste por el paso no habilitado, evadiste algún control de la fuerza policial y eres detectado en otra región, por ejemplo, del país. Bueno, te enfrentas igual al proceso administrativo que puede derivar en una expulsión, que puede incluso determinar que tú no puedes ingresar al país en 10 años o en un periodo determinado de tiempo importante. O sea, por lo tanto, pudiera aplicarse, disculpe Natán, pudiera aplicarse a personas que a pesar de que pudieron haber ingresado de forma ilegal al país y se encuentren activos hoy, trabajando, haciendo cualquier actividad, ¿puede aplicársele a ellos?
Bueno, si no hicieron ningún proceso de autodenuncia, si no fueron detectados, si no iniciaron el proceso administrativo que contemplaba la ley anterior, por supuesto que sí. Ahora, aquellas personas que fueron detectadas o que comenzaron, digamos, el proceso administrativo con la ley anterior, bueno, ellos están, digamos, con ese proceso y habrá que esperar qué es lo que determina finalmente el tema administrativo respecto de su situación migratoria. Como digo, lo relevante de esto es que la ley no solamente contempla, porque hoy día se ha hablado mucho, por ejemplo, del proceso de reconstrucción, se ha hablado mucho digamos, la puesta en marcha, pero obviamente la ley viene a modernizar absolutamente lo que es el sistema migratorio chileno. Por lo tanto, hay que entenderlo bien y no cometer el error y mucho más todavía. No dejarse engañar, porque aquí hay un tema muy importante, Sergio, también. Gran parte, por no decir casi todas las personas que ingresan a nuestro país, ingresan engañados muchas veces por mafias dedicadas al tráfico de migrantes, al tráfico de personas, que lo único que quieren es sacar, digamos, de lucrar con esta situación, sacar el dinero y luego les da exactamente lo mismo lo que pasa con estas personas. Mira, nosotros hemos tenido personas fallecidas en la frontera y que la gran mayoría de estas personas ingresaron de forma clandestina con redes o con coyotes, como se conoce en la frontera. Y una vez que estas personas presentaron, por ejemplo, problemas médicos, los dejaron abandonados a su suerte. Entonces, esa es la connotación. Entonces, también el llamado es no solamente a entender bien la nueva regulación migratoria que tiene Chile, sino que también entender y no dejarse engañar por estas mafias que lo único que quieren es lucrar. Natán, yo quiero, bueno, primero como venezolano, pedirle excusas ante la actuación de algunos de mis connacionales, ¿no? Porque efectivamente sabemos que Chile le abrió las puertas a los venezolanos y hay muchos que hacen vida en ese país y han fomentado incluso el desarrollo económico de este país. Pero también hay un grupo de personas que lamentablemente actúan de una forma negativa. Y yo quiero preguntarle a usted, como chileno, ¿cómo se siente al ver esta situación donde hay justamente dos grupos de venezolanos? Que si bien es cierto, y considero que los que hacen bien son mayoría, pero hay un grupo pequeño que efectivamente ha hecho las cosas mal y por ese grupo es que, bueno, como decimos coloquialmente, pagan justos por pecadores. Mira, Sergio, yo creo que aquí efectivamente hay que diferenciar, ¿ya? Cuando la migración se hace de manera ordenada o personas que realmente vienen a aportar a un país, siempre van a ser bienvenidos en este país o en cualquier otro. Sin embargo, claro, cuando tú te encuentras ya con situaciones que rayan en lo delictual, donde personas cometen delitos estando dentro de un país, obviamente hay que atacarlos con mucha fuerza. Porque tú, como bien dices, primero generan una problemática mayor en la ciudadanía. Por supuesto, generan situaciones de miedo, generan situaciones también donde se va generando una fobia hacia también estas personas. Y por otro lado, también dañan profundamente a aquellas personas que sí vinieron a aportar al país. Acá en la misma región hay personas que son médicos, que tienen altas preparaciones. Yo conozco personas también, incluso en Santiago, personas que eran altos ejecutivos de empresas importantes en Venezuela, como PDVSA, en fin, que tenían altas preparaciones técnicas, profesionales, y que hoy día son un tremendo aporte también al país. Pero tú tienes este otro grupo que, si bien es reducido, pero genera mucha conmoción, genera muchas situaciones muy complejas. Entonces, hay que atacarlos con toda la fuerza. Yo lo que siempre digo, el delito no tiene nacionalidad. El delito es delito y hay que atacarlo con la máxima dureza y es lo que nosotros siempre le pedimos también al Poder Judicial, que actúe con la máxima fuerza frente a estos delitos, especialmente aquellos que son de alta connotación. ¿Puede haber algún tipo de discriminación en el sentido de que determinar, mira, esta persona sí puede seguir su proceso migratorio en este país y esta no? Se lo pregunto por la ley. ¿La ley pudiera determinar esto, ayudar a mejorar esta situación, Natán? La nueva ley migratoria, que es la que está regulando hoy día a nuestro país, es bastante específica en ese sentido y lo que busca es que aquellas personas que desean ingresar lo hagan previo al ingreso a nuestro país.
¿Ya? Lo que busca es que incentivar que aquellas personas que efectivamente quieran venir a trabajar, que quieran venir a estudiar, que quieran venir como turista, lo puedan hacer, pero lo hagan de una manera ordenada, y para eso lo que hay que hacer es hacer el requerimiento desde fuera del país. Muchas personas dicen, oye, incluso leí acá algunos comentarios, dicen, mira, yo he realizado, por ejemplo, el requerimiento y se han demorado muchos años, o no me han dado respuesta, o finalmente la respuesta ha sido negativa. Lo que se busca también a través de la nueva ley es modernizar y poder agilizar los trámites. Por eso se crea este nuevo Servicio Nacional de Migración, que también va a ser descentralizado y cada región va a tener su director regional, que va a permitir también poder agilizar muchos de estos trámites. Por lo tanto, no hay que tener miedo a poder, si yo efectivamente tengo la posibilidad de o tengo un requerimiento laboral acá en Chile, a una buena oferta laboral, soy un profesional que quiere venir a trabajar a este país, claro, puedo hacerlo, pero es una muy mala idea, vuelvo a insistir, hacerlo desde un paso no habilitado, ingresando por un sector que no corresponde, porque eso lo único que va a traer son problemáticas. Sí, además de que no son precisamente pasos agradables, son complicados, intrincados y llenos de mucho peligro, que justamente las personas deben estar al tanto de eso. Hablando de los comentarios, pues aquí hay varias preguntas que le realizan. ¿Por qué no se, bueno, agilizan estos procesos de permanencia definitiva o la visa definitiva? Ahí la traba estaría en dónde, burocracia, le pregunto, no sé. No, lo que pasa es que hay que entender que, como decía, la ley migratoria que regulaba Chile hasta hace solo un par de días era una ley que obviamente que tenía trámites administrativos mucho más lentos que los que contempla la nueva ley migratoria. Y por otro lado, el servicio de migración, el servicio encargado de migración, era un servicio pequeño, era solamente una dirección dentro de un servicio. Por lo tanto, hoy día, al convertirse en un servicio, tiene mucho más fuerza, más personal, tiene mucha más autonomía y obviamente va a agilizar estos procesos. Y este servicio se puso en marcha también con la puesta en marcha de la ley. Por lo tanto, es un servicio que ya está entrando a, está comenzando, digamos, a trabajar todo lo que son los procesos administrativos y todos los procesos de requerimientos, ya sea de visado o, digamos, procesos migratorios. Aquí alguien comenta, dice, como chilena me da vergüenza la falta de consideración del gobierno con estas personas que sufren tanto. ¿Usted cree que ha habido falta de consideración por parte del gobierno? En absoluto, el gobierno ha actuado aquí en tres líneas bien marcadas y la cual me ha tocado comandar directamente. Una es en el tema migratorio. En el tema migratorio, el gobierno ha dispuesto, por ejemplo, mayor control fronterizo, ha dispuesto mayor personal dedicado a estas tareas. El presidente Piñera, hay que recordar que es quien propone una nueva ley migratoria cuando todavía no teníamos estos fenómenos. Fue en el año 2010-2011 cuando ingresa esta ley al Congreso para que fuera discutida. Se discutió 8 años y fue finalmente ahora aprobada y está puesta en marcha. Pero por otro lado, el gobierno también ha actuado desde el punto de vista sanitario, porque también hemos estado enfrentados a una pandemia tremenda. Por ejemplo, hoy día todas aquellas personas, aun cuando ingresan por paso no habilitado, se les realiza test de antígeno para detectar posibles casos positivos. Ellos cumplen con las cuarentenas correspondientes. Por lo tanto, hay también un trabajo sanitario muy fuerte, muy importante que se ha realizado. Y por otro lado está el tema humanitario. Desde el punto de vista humanitario, hemos comandado también un trabajo muy fuerte, especialmente con los niños, especialmente con los niños, los adultos mayores, las personas, las mujeres embarazadas. Hemos desarrollado una línea de trabajo humanitario. Hoy día tenemos albergues que operan tanto en la comuna de Colchane, en Huara, acá también en Iquique, en un sector que se llama Lobito, donde hemos podido entregar todos los aspectos básicos para las personas, donde alojar, servicios higiénicos, agua potable, alimentación. Por lo tanto, hemos estado, y también un trabajo que se ha hecho con los niños para ver aquellos casos que pudieran tener alguna vulneración de derechos. Por lo tanto, hemos hecho un trabajo en tres líneas. El gobierno ha estado trabajando fuertemente en estos tres aspectos. En relación con el tema de la seguridad, Natán, conversamos, amigas, amigos, con Natán Olivos, eres delegado presidencial de la provincia de Tamaraguá, en Chile.
Natán, con respecto al tema de la seguridad, porque se habló, de hecho, uno de los acuerdos que se llegó con los camioneros por parte del gobierno era dar mayor presencia o tener mayor presencia policial en la zona. ¿Se está observando realmente? ¿Ha mejorado la situación desde que se aprobó este acuerdo? Y le pregunto, ¿actualmente cómo está la situación en la frontera, allí en el norte de Chile? Sí, el fin de semana el ministro del Interior viajó hasta una ciudad aquí cercana, Antofagasta, que es una región que está al lado de la nuestra, de Tarapacá, y tuvo una reunión con todos los actores involucrados, principalmente con los gremios de los transportistas, que eran quienes hicieron la mayor presión para enfrentar, digamos, estos temas. Se llegó a un acuerdo bien importante. Yo creo que fue un diálogo bastante directo, muy de mucha sintonía en cuanto al sentimiento, no solamente de los transportistas, sino que de la ciudadanía, por supuesto. Y se llegó a tres aspectos fundamentales, los cuales ya están puestos en marcha. En cuanto al tema específico que tú me preguntabas, de mayor presencia militar y todo, hay un decreto de estado de excepción para las cuatro provincias fronterizas, que en este caso es Arica, Parinacota, Tamarugal, que donde estoy yo, y El Loa. ¿Y qué es lo que señala este estado de excepción? Señala que se genera un jefe de fuerza, ¿ya? Un GEDENA, que es el general de más alto rango en la provincia donde está este estado de excepción. Y él va a disponer de todos los medios y todos los recursos, ya sean físicos, materiales, tecnológicos, para poder dar respuesta al requerimiento de este estado de excepción. Yo ya hemos estado en contacto, hemos estado en reuniones de coordinación para ver la implementación de esto. Ayer ingresó este decreto, por lo tanto debería ser puesto en marcha ya en las próximas horas. Y, por supuesto, una vez nombrado el general a cargo de esta tarea, él va a disponer de los medios que requiera para, digamos, establecer este estado de excepción y que esto se valide en la zona fronteriza, que es lo que se requiere. Claro. Y le consulto, en estos momentos, ¿la situación se ha bajado la tensión en la zona? Sí, mira, nosotros el día domingo realizamos los primeros procesos de reconducción. Fueron 41 personas que fueron reconducidas hacia Bolivia. Uh-huh. Y esto obviamente generó, ayer por ejemplo no tuvimos personas ingresando, digamos, al territorio, ni tampoco en esta condición para desarrollar una reconducción. Por lo tanto, ha bajado el flujo fronterizo y finalmente, es lo que te señalaba, si la ley lo que busca es desincentivar estas acciones. Eso es lo que se busca finalmente, que las personas hagan procesos. Si quieren venir a Chile, por supuesto, bienvenidos, pero a través de una migración regulada, ordenada y segura. Claro. Estas personas pueden estar allí, disculpe, con ese grupo que quedó en Bolivia, puede estar en este refugio aproximadamente hasta 6 meses, ¿no? En Bolivia, o sea, estas personas que fueron reconducidas no pueden ingresar de manera regular a nuestro país durante 6 meses. Ya, ok. Entiendo. Y por supuesto, si son detectadas nuevamente queriendo ingresar o queriendo evadir un control, o son detectadas después en otra región, bueno, las sanciones van a ser mucho más drásticas, de acuerdo a lo que establezca la ley. Sí. Aquí le consultan, por ejemplo, aquí comenta alguien, ¿qué pasa con quienes tenemos familiares? Esta persona habla de su esposa y su hijo en espera de una carta de expulsión. ¿Pueden ser expulsados también? Bueno, cada caso en materia migratoria se estudia en forma particular, con todos los antecedentes obviamente a la vista. Pero sí, por supuesto, puede ser evidentemente lo que contempla la normativa como máxima sanción es la expulsión. De hecho, en nuestro país nosotros tenemos más de 20.000 expulsiones ya decretadas. Por lo tanto, se podría materializar en cualquier momento. Bueno, gracias, Natán, por su tiempo. Gracias por permitirme conocer un poco más de lo que ocurre actualmente en la frontera y entender un poco más lo que es esta aplicación de la ley de migraciones que fue aprobada por y que está siendo aplicada por, en estos momentos, por el gobierno chileno. Un fuerte abrazo, Natán. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Sergio, por este contacto y reiterar. No cometer el error
de querer ingresar por estos pasos no habilitados. Es una muy mala idea y especialmente con la nueva ley migratoria. Así Un es, abrazo, que Fran. estén muy Sí, bien. lo importante es que debemos respetar todos, sea de que la nacionalidad que sea, respetar las leyes de los países, en este caso Chile, pero de todos los países debemos respetar las leyes para que justamente pues podamos estar tranquilos y con un estatus legal en cada nación. Fuerte abrazo y gracias, Natán.